Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que Aníbal Torres puso su cargo a disposición en una carta enviada al presidente Pedro Castillo. ¿Qué habrá pasado con su defensor leal? ¿Será que el barco se está hundiendo y que tienen que salir corriendo las personas para no tener implicancia administrativa o jurídica? El primer ministro indicó que tras dejar su cargo retomará la enseñanza universitaria y la investigación jurídica. Me parece que el señor Aníbal Torres está ahorita saltando del barco ante esa situación. Para Diego Bazán de Avanza País, la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, significa un remesón en todo el Ejecutivo. El ministro más confrontacional a criterio de la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Sabemos que se dedicó a viajar por todas las regiones, a hablar mal del Congreso y a decir y pedir su cierre. Pero ya que tenemos esta renuncia, yo creo que debería de contagiarse y también renunciar al presidente, ¿no? Espera que su sucesor no sea alguno de los miembros del gabinete. Tal vez más concertador, más independiente. Yo creo que eso es lo que debería hacer, ¿no? Alex Paredes, del Bloque Magisterial, considera que la renuncia fue una decisión inesperada. Frustración, porque yo considero que el doctor Aníbal Torres ha estado haciendo un muy buen trabajo. También espera que el nuevo jefe del gabinete tenga un perfil similar. Mantener esta conducta de cercanía a la población, sin miedos. La población no agrede cuando hay sinceridad, cuando hay transparencia en tu actuar. Su colega de bancada, Katy Ugarte, espera cambios asertivos. Es hora de que también el presidente haga un cambio asertivo, donde tenga que concertar con todas las bancadas un premier que no sea confrontacional, sino concertador. Para el congresista Jorge Montoya, varios actores habrían pesado en la decisión del jefe del gabinete. Yo creo que varios factores se han juntado hoy, el cansancio y también la situación política y lo que las investigaciones sobre el presidente. Ningún premier quiere tener la responsabilidad de soportarlo. Aníbal Torres es el cuarto presidente del Consejo de Ministros en la gestión del gobierno de Pedro Castillo. En su carta de renuncia, agradece por la confianza depositada en su persona, primero como ministro de Justicia y luego como premier. Bueno amigos, y la pregunta del millón es ¿quién será el reemplazo de Aníbal Torres? Esperemos que sea una persona concertante. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima, Tupananchis Kama.